acompañados de su propia banda, la institución educativa Nuestra Señora de la Paz. Se dispone a acompañar a su institución educativa, el Centro Educativo Parroquial Nuestra Señora de la Paz, ubicado en Girón Tacna 250 Magdalena del Mar, teniendo como directora actual a Sor María Cecilia Bondi Azán. El Centro Educativo Parroquial Nuestra Señora de la Paz brinda a niñas y jóvenes de la comunidad de Magdalena una formación integral que desarrolla las competencias y habilidades de sus alumnas frente a la globalización científica y tecnológica, dando una sólida formación católica y académica, creando en las alumnas actitudes de liderazgo. A lo largo de 80 años de historia y labor educativa, el colegio se ha ido implementando académico, cultural, tecnológica y deportivamente, con el único fin de servir en la formación integral de los estudiantes y colaborando con el progreso del distrito de Magdalena y del Perú. Apreciamos a la escolta de esta institución educativa, llevando como honor nuestro bicolor nacional, nuestra bandera roja y blanca, aquella bandera que debe flamear siempre en lo más alto del mástil. No es este tu país porque conozcas sus linderos, ni por los nombres de sus muertos. Es este tu país porque si tuvieras que hacerlo, lo elegirías de nuevo para cumplir aquí todos tus sueños. Es este tu país de norte a sur, de este a oeste. Es esta tu patria, es este tu Perú. De esta manera, la banda de músicos de esta institución educativa culmina su participación habiendo acompañado con bien a su centro de estudios. A continuación, con el acompañamiento de la banda de músicos de la Policía Nacional del Perú, se dispone a iniciar su participación la institución educativa Escuela 1088 Francisco Bolognesi. A los acordes de esta marcha, la institución educativa Francisco Bolognesi dice presente.
el 6 de septiembre de 1949. Se creó la Escuela 1088 Francisco Bolognesi, destacándose en Magdalena por contar con una infraestructura que era un paraíso para los alumnos de la época. El 7 de junio de 1992 se emitió la resolución que convirtió a la Escuela Primaria de Menores en Colegio Nacional, única en nuestro distrito. En tal sentido se escogió ponerle el nombre Francisco Bolognesi, y por esta razón el plantel celebra en esta fecha su aniversario. Con trajes típicos de nuestra sierra, de nuestra costa y de nuestra selva, le dicen presente a nuestra patria, presente a nuestro Perú, le dicen presente a Magdalena del Mar. En esta histórica Avenida Brasil, que hoy se viste de los colores de nuestra patria, de los colores rojo y blanco, el rojo que simboliza la sangre derramada por nuestros héroes, nuestros próceres y precursores, a fin de legarnos un Perú mejor, un Perú libre e independiente, y el blanco que simboliza la paz que debe reinar siempre en todo el territorio peruano. Hoy, en esta histórica Avenida Brasil, acompañados por nuestros vecinos y en el estrado principal, nuestro alcalde, el doctor Carlomagno Chacón, acompañado de su cuerpo de regidores. A continuación, apreciamos a la siguiente institución educativa: Complejo Educativo Experimental 1099, Augusto Pérez Araníbar. El Complejo Educativo Experimental Augusto Pérez Araníbar fue creado en el año 1982 por la recomendación de la Comisión Reorganizadora, nombrada por el Ministerio de Educación a fin de mejorar la organización y servicio educativo del Puericultorio Pérez Araníbar. Actualmente en el Complejo Educativo cuenta con una población de 190 estudiantes distribuidos en dos niveles, inicial y primaria, cuya visión es una institución educativa líder en brindar un servicio de calidad basado en una educación inclusiva y significativa para el desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas, fortaleciendo la vivencia de valores éticos, moral, religiosos, artísticos y ecológicos, respetando la diversidad intercultural para que se desenvuelvan de acuerdo a un mundo globalizado. A continuación, acompañados por su propia banda de guerra, la Institución Educativa 6 Camille School. Esta institución educativa fue fundada en el año 2006, ubicada en la Avenida Brasil número 3365, siendo su fundador y promotor el ingeniero Nelson González Velázquez, la directora, la licenciada Milagro Vázquez López, y su lema: más que un colegio, una gran familia.